Hola, hoy os vamos a explicar cómo utilizar un campo que mucha gente no conoce de Chamilo, que es la gestión de campos de usuario. Este apartado permite añadir extensiones al perfil de los usuarios de Chamilo, creando campos que nosotros podamos necesitar para una determinada gestión. Si os habéis fijado, cuando desde la administración de Chamilo vais al apartado de añadir un nuevo usuario, aparecen una serie de campos por defecto que son obligatorios, pues los apellidos, el nombre, el código oficial, etc. A estos campos de la ficha podemos añadirle nosotros aquellos que necesitemos. Por ejemplo, en el caso de nuestro campus libre, tenemos más datos que solicitamos, como por ejemplo el país, la fecha de cumpleaños, su cuenta de Facebook, de LinkedIn, de Twitter, etc. Pues al igual que hay estos campos, nosotros podemos también añadir aquellos campos que nos hagan falta, como por ejemplo el DNI o el número de identificación personal, un código de la empresa a la que pertenecen, cualquier dato que no recoja por defecto Chamilo y que nosotros necesitemos para gestionar internamente. Vamos a ver cómo se hace. Desde la pestaña Administración hay que acceder al campo Gestionar los campos de usuario. Una vez que estamos en este apartado, clicamos en el icono para añadir un nuevo campo y en este caso vamos a añadir, por ejemplo, el DNI o el NIF, el número de identificación de nuestro alumno, ¿vale? Porque lo necesitamos después para utilizarlo en un filtro, etc. Podemos elegir el tipo de campo que queremos cubrir. En este caso va a ser el más simple, que es el texto, pero como veis en el desplegable se puede utilizar todo tipo de campos. Fechas, desplegables, botones radio, opciones de casillas, etc. Después os enseñaré otro para que veáis cómo es la fórmula con otro apartado. En la etiqueta del campo vamos a ponerle DNI en minúsculas, que es la etiqueta que vamos a utilizar cuando queramos, por ejemplo, incluir ese apartado en un Excel para exportar, para importar, etc. En los valores posibles, si fuera un campo de selección múltiple, pondríamos el campo que queremos separado por punto y coma. Lo vais a ver después con el ejemplo de los países. Y el valor por defecto es en el caso de que no todos los alumnos que fuésemos a meter vayan a tener siempre en ese campo ese dato. Podríamos poner un valor para que en el caso de que quede vacío, siempre ponga por defecto ese valor, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos por defecto pues 333456, por ejemplo, pues siempre que metamos un nuevo alumno, en el campo DNI va a tener ese valor. En nuestro caso vamos a dejarlo vacío. Y luego vienen las opciones de visibilidad que tenemos para estos campos. La primera de ellas es si es visible para el propio alumno este campo o no. Es decir, que él cuando accede a su perfil lo puede ver o no. Si le decimos que no, pues no lo va a poder ver y tampoco, obviamente, si lo dejamos como no modificable, no lo va a poder ver. Si lo ponemos como que sí que es modificable para que lo podamos cambiar y le damos así, entonces, aparte de modificarlo nosotros, también lo van a poder modificar los alumnos en su propia ficha. Por ejemplo, como en el campo de contraseña, o si queremos que puedan cambiar su propio teléfono, o algún valor que vayan a meter, como su fecha de nacimiento. El apartado de visible por otros, pues como bien indica, decide si ese dato también lo van a poder ver en la ficha del alumno otros usuarios o no. Y este apartadito que hay aquí, el último, el de filtro, lo vamos a marcar como sí. Lo vamos a dejar, menos el de visible por otros, todos los demás vamos a dejarlos en sí, el primero y el último, el de filtro, para que podáis ver que cuando lo marcamos como que el filtro sí que se pueda añadir, permite decidir si el campo puede ser utilizado como un filtro en la sección de exportación. Lo vamos a ver ahora, ¿vale? En los informes, todos los campos que aquí marquemos como sí van a estar también disponibles para exportar en nuestros informes, de modo que sí. El DNI, por ejemplo, es un campo que es útil para el DNI, el CIF, el NIE, el número de identificación que tengáis en cada país. Pues si es algo que necesitamos en nuestro informe de exportación, lo vamos a poder utilizar así. Y este apartado de orden del campo indica en la ficha del alumno en qué posición va a aparecer. Si no ponemos nada, lo va a colocar por defecto en último lugar y si añadimos un número, pues lo va a colocar en la posición que indiquemos. Nosotros de entrada lo vamos a dejar vacío. Le damos a añadir y entonces ya veis que aquí aparece el campo que hemos metido por defecto. DNI con su etiqueta, DNI, el tipo de campo que es, y aquí se nos indica con el color rojo verde qué opciones hemos dejado activadas o desactivadas. Como siempre, podemos volver a editarlo con el lápiz o eliminarlo completamente con la X. ¿Esto qué hace? Que este campo esté ahora disponible
en la pestaña de administración, cuando vamos a añadir un usuario nuevo, aparte de todos los datos que hemos pedido habitualmente, ahora también vamos a tener un campo que es el campo DNI. Aquí lo tenemos, DNI. De modo que vamos a cubrir nuestra ficha del alumno añadiendo ese campo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a tomar un usuario modelo para que veáis, metiendo ese dato, pues cómo quedaría. Veamos entonces un ejemplo práctico. Yo tengo creado en la plataforma un usuario. Lo he ido a editar en la lista de usuarios y entonces voy a agregar. Tanto puede ser cuando lo agregamos por primera vez como una vez que ya el usuario está agregado a la plataforma. Accedo a su ficha y voy al campo DNI y ahí le voy a agregar un DNI al azar. 3, 7, 8, 5, 2, L, por ejemplo. Guardo ese dato y una vez que tengo guardada esa ficha, si me voy a mis cursos y voy al curso en el que tengo matriculado a ese alumno, voy a la ficha al apartado de informes, a la herramienta, y ahí tengo esta opción, este desplegable, en el que me aparecen los campos extra que he añadido y que he puesto como visibles en filtro. Todos los demás que había no están puestos como visibles en filtro. Esto quiere decir que no van a estar disponibles aquí. Como yo el DNI se lo puse, lo selecciono, le clico en añadir un campo al perfil de usuario y entonces en esta sección me va a aparecer. Y ahora, como veis, aquí el usuario que yo he añadido tiene su número de DNI también añadido. De modo que cuando hago la exportación a un Excel para tratar esos datos y hacer mis gestiones internas de la empresa o de mi institución, de mi colegio, de la entidad que gestione, este campo va a estar incluido, lo que me va a permitir pues filtrar por código de empresa, por un código interno que tenga, por alguna conexión de algún otro sistema de gestión que yo tenga en mi empresa, cualquier campo que necesite extra. Un dato importante que sí que hay que tener en cuenta es que este apartado que se fija aquí, cada vez que salimos desaparece, ¿vale? No queda fijado. Es decir, si volvemos a la portada del curso y volvemos a acceder a informes y queremos que el campo DNI aparezca de nuevo, cualquiera de los campos extra, tenemos que volver a agregarlo, ¿vale? No se conserva. Porque se puede dar el caso de que existan muchísimos campos extra y pues a la hora de visualizarlo no sea viable. Entonces siempre se resetea a cero cada vez que volvemos a salir. Si queremos añadir más de uno, también tenemos que hacerlo a la vez. Porque, por ejemplo, si ahora añadimos el país y lo añadimos, reemplaza a DNI. Entonces, para añadir dos a la vez, simplemente tenemos que seleccionar DNI y el siguiente, o sea, que las dos etiquetas, por ejemplo, en este caso queremos mostrar el DNI y el país a la vez. Los añadimos y entonces sí nos añade ambos campos a la vez, ¿vale? Este es un pequeño truquillo para que cuando exportemos a Excel o imprimamos esta página nos salgan ambos datos. Y recordad también que ocultando los ojos podéis quitar aquellos valores que no necesitéis, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, si solo quisiésemos exportar su apellido, nombre, identificación, el DNI, que es el campo que nosotros hemos añadido, y el país, sería tan sencillo como ocultar todos los demás. Para volverlos a poner visibles, simplemente clicamos sobre el elemento y vuelve a estar disponible en la lista de exportación. Y finalmente, si regresamos a administración y vamos nuevamente al campo gestionar los campos de usuario, os enseño cómo es y cómo queda un campo diferente al que hemos metido ahora de texto, que es, por ejemplo, el de país, con el modelo desplegable. Voy a editarlo y aquí veis lo mismo que hemos hecho, le añadimos la palabra que va a identificar el campo, en este caso hemos seleccionado el tipo desplegable, la etiqueta que tiene el campo, y aquí los valores posibles, como os indicaba, separados por punto y coma. Esto va a hacer que en el desplegable todos estos países que están aquí aparezcan como seleccionables. Y lo mismo el resto de valores que pusimos en los otros campos, si son visibles o no, si aparecen como filtro o no, y el orden del campo para la posición en la que aparece en la ficha del alumno. Para que veáis cómo se ve en la ficha del alumno, clico aquí un momento en añadir un nuevo usuario, y vais a ver que en el apartado, que lo tenemos por aquí, country, país, es un modelo desplegable en lugar de texto como el de DNI que hemos añadido. Entonces, al clicar, todas las opciones que hemos separado con punto y coma están aquí disponibles y se pueden seleccionar. Por ejemplo, si tuviésemos
alumnos de varias universidades, podríamos poner aquí a qué universidad pertenecen y que puedan escoger entre las que le damos, o si son de una división de nuestra empresa, pues a qué división pertenecen, a qué cadena de mando, si son directivos, bueno, cualquier dato que extra que no hayáis visto en la gestión básica por defecto de Chamilo se puede añadir desde aquí. Así que nada, espero que os resulte de interés y que utilicéis esta herramienta que extiende un poco las posibilidades de